Bienvenidos a un nuevo programa de Redes de Luz. Mi nombre es Noelia Plevani y me encontrás en Facebook y en Instagram como Mamá Medita. En YouTube me encontrás como Redes de Luz, al igual que este programa. Hoy tenemos una invitada muy especial conversando sobre un tema interesantísimo. Amo que este programa vaya creciendo y que sume día a día a gente tan comprometida con lo que hace y que tiene tanta luz para compartir. Hoy conversaremos con Claudia Estanga. Ella es la creadora de la cuenta Arte Terapeuta Astrológica, tanto en Facebook como en Instagram. Y vamos a estar hablando sobre dos cosas que me encantan, que es arte terapia y astrología. Antes, te quiero contar que el viernes 18 de octubre estaré brindando el taller ABC de Los Ángeles para todos aquellos que estén sintiendo conectar con ellos y no saben cómo. Es un hermoso taller introductorio que daré a las 18:30 horas en Alquimia Multiespacio en el kilómetro 50 de Pilar, en Buenos Aires. Vamos entonces ahora, si los rayos y los truenos que se escuchan de fondo nos permiten, a presentar a Claudia, que ya está en línea. Un tiempito atrás comencé a hacerme muchísimas preguntas y en el medio de toda esa marea de cuestionamientos e incertidumbres, me topé con las bellísimas palabras de Claudia, que en las redes, como te dije, es arte terapeuta astrológica, y la leía y siempre sentía que me hablaba a mí. Era como si me estuviese conociendo, como si estuviese hablándome directamente a mí, supiese exactamente lo que estaba pasándome. Así fue que la contacté y le consulté por sus sesiones de arte terapia y astrología. Me pareció también algo novedoso en combinar estas dos herramientas, no lo había escuchado antes. Así que me adentré en sus sesiones y gracias a ella comprendí muchas cosas, ¿no? De la mano de mi ascendente pisciano, por ejemplo, entonces esto de descubrirlo me fue súper esclarecedor. Y con su guía y la magia del arte logré como comenzar a profundizar en temas antiguos que venían ya pesando mucho para poder soltarlos. Claudia hoy crece día a día, me encanta ver esto, porque como una vez me dijo, supo combinar a su manera dos bellísimas herramientas, como lo son el arte y la astrología, ¿no? Y principalmente creo yo que lo clave de su éxito tiene que ver con que habla desde su propia vivencia, ¿no? Y cuando hablamos de corazón a corazón es cuando verdaderamente llega. Ella fundó su escuela Resonar en Buenos Aires, es licenciada y profesora de la UBA, docente de las facultades sociales, formada como arteterapeuta, astróloga, es autora, diseñadora de contenidos. La verdad es que hace muchísimas cosas, brinda talleres de hace 10 años en todo lo que tiene que ver expresión creativa y comunicativa, así que tiene un bellísimo camino recorrido. Vamos a darle la bienvenida entonces a Claudia. Gracias, Clau, por sumarte a Redes de Luz en el día de hoy. Hola, Noé, ¿cómo estás? Qué lindo, muchas gracias por tus palabras, por tu presentación y por hacerme recordar lo compartido juntas en esas sesiones. Y en nuestras charlas, que me acuerdo, y nos encontramos de nuevo con Luna Pisciana, así que le metimos como mucho, mucho al ascendente, ahí en el Neptuniano. No, muchas gracias por sumarme a tu programa, que también me pone muy feliz. Creo que estés en radio y que tengas tu espacio expresivo es como muy hermoso para mí, después de haberte acompañado, que sigas con eso y que vayas teniendo tu palabra ahí y que te escuchen, es muy lindo. Así que bueno, gracias. Lindo, no, gracias a vos. Siempre sentí la necesidad como de agradecerte, así que me encanta estar teniendo este espacio en este momento. Así que bueno, vamos a hablar de esto del arte, ¿no? Para muchos de los que están del otro lado, quizás todavía no hayan conectado con el arte como herramienta de exploración o de liberación. Y por eso me gustaría preguntarte, ¿cómo definirías al arte terapia para todos aquellos que no saben nada al respecto? Bueno, en realidad es una rama, le llaman psicoterapia, digamos, no. Uh-huh. Para hablarlo técnicamente, es una manera de terapia que tiene que ver con acompañar procesos creativos, ¿no? Estar en sintonía con un acompañamiento, tanto individual como grupal, digamos, esto puede ser en talleres o en formatos grupales, como en sesiones. Cuyo tópico más importante es sostener una tarea, donde ambas partes, en mi caso desde la arte terapia y yo como arte terapeuta y el que viene a consultar o la que viene a consultar, sostienen un acuerdo de trabajo que se despliega luego al siguiente encuentro como un proceso. Esto implica, por ejemplo, que si acordamos que dibujamos para la próxima sobre algunas sensaciones que tenés, en el encuentro que viene vamos a charlar sobre lo que viviste durante ese proceso creativo. O sea, ese desplegar de tus sensaciones de proceso
de encuentro a encuentro, es lo que a mí me permite hilar, conocer cómo estás sintiendo y, por supuesto, seguir compartiendo trabajo en común. Pero el tópico de la tarea es como el más importante en este modelo de terapia. De hecho, por ejemplo, si la persona no trabaja, no hace la tarea que pactamos, uh-huh, hay que pensar por qué. Y se trabaja con esto que se llama resistencia a la tarea. Porque en general cuando tenemos que trabajar sobre las fibras internas nos resistimos. O nos cuesta, o hay distintos motivos que o quizás nos angustia, nos da miedo. Pero entonces es mi tarea o es la tarea de un arte terapeuta poder tocar ahí, preguntar por qué, seguir profundizando, ¿no? Pero bueno, no se basa en el análisis del discurso, como puede ser el psicoanálisis, aunque igual toma herramientas de él, porque obviamente las palabras resuenan y nos dan ideas de cómo estás sintiendo y estamos sintiendo, pero en principio vamos a trabajar sobre la obra expresiva como canal de comunicación entre el terapeuta y el que viene a consultar. De eso se trata. Es real esto de la resistencia. Yo recuerdo que hubo en algún momento de las sesiones que me costó, que yo te decía, no tengo tiempo, no pude hacer tal cosa, no sé si era pintar o escribir, no me acuerdo bien. Creo que escribir me resultaba como más sencillo, pero es verdad y creo que... Me habrás padecido en ese momento. Sí. Es terrible, pero lo vi y creo que es un tema que recién ahora estoy como sacando también a través de arte terapia, pero a través de mandalas y otras cosas. Así que sí, es real. O sea, cuento mi caso como para que el otro también entienda, ¿no? Que uno lo vea a través de la propia vivencia. Y, claro. Está bárbaro. ¿Y cuáles son las ventajas de arte terapia sobre otras herramientas que quizás conocemos? Me gusta la pregunta. A mí me parece, un poco te lo contaba este ratito breve lindo que tuvimos ahí mateando antes de empezar, creo que lo más importante para mí, al menos en mi oficio, en mi práctica, es que cualquier persona puede empezar a hacer esto, digamos, no necesita tener un hallazgo teórico o cierta elasticidad para saber pintar, por ejemplo, o cierto lenguaje, simplemente poder soltar el trazo, digamos. A mí me parece que es un poquito más universal que otras herramientas, en eso encuentro una ventaja. Y otra es que la verdad que genera muchos cambios en poco tiempo. Si bien este es un mundo que nos tiene acostumbradas a una velocidad que no es la de los procesos creativos, la verdad, que no le da lugar a veces a la paciencia. Esto de no tengo tiempo es verdad, es muy, uh-huh, es una de las resistencias que más escucho en mi escuela, en los talleres. Pero sí es verdad que permite en poco tiempo mostrar cierta libertad o cierta calma en la persona que viene. O cierta apertura muchas veces en los que vienen y las que vienen a los grupos, enseguida de compartir con otros en grupalidad, se empieza a ver un cambio, incluso en el gesto, en la cara, en la mirada, después de expresar, ¿viste? Una sensación de lo dije, o mostré el dibujo, o me veo de este modo cuando me miro al espejo y me pude dibujar, y me creía fea, y hasta este momento, gorda, y hasta este momento... que no lo dije y lo mostré. Y ahí aparece un respirar, ¿viste? Un ir con la sensación angustiante que a mí, además de que me produce mucho, mucho disfrute ver eso y trabajar con esas sensaciones, lo considero bastante así, aliviante al poco tiempo, digamos, de empezar. En ese sentido, como terapia, a mí me parece que es muy efectiva en un punto en donde... Como se conocen las psicoterapias, no necesita tanto tiempo, ¿viste? Como más rápido. Con un par de sesiones, claro, con un par de sesiones donde vos acomodás, después podemos continuar en otra línea de trabajo. Un par, digo, por decirlo de algún modo, nunca es un par. Sí. Pero no necesitamos muchísimos años para poder por ahí salir de una situación de angustia. Quiero decir también que se considera una terapia complementaria, es decir, que a toda persona que llega con una angustia o una situación de estrés, obviamente que trabajo
codo a codo con un psicoanalista, si es que está haciendo ese tipo de terapia, o con un psiquiatra, que también me pasa. Digamos, se considera complemento. Eso está bueno de decirlo, ¿no? Cualquiera puede agarrar un paciente desde la arteterapia y sacarlo adelante de una crisis de angustia o ansiedad, ¿viste? Uh-huh. Porque hay gente que necesita medicación, que tiene distintos niveles de proceso, y entonces lo consideramos complementario. Pero bueno, sí tiene estas ventajas. Está bueno. Y de acá se desprenden dos cosas, ¿no? Por un lado, esto que estás diciendo de que es universal y que cualquier persona puede, me parece que está bueno, ¿no? Porque hay mucha gente que quizás nunca conectó con el arte, supuestamente, o cree que nunca conectó. Yo creo que todo el tiempo estamos creando y estamos en contacto con el arte, pero quizás siente que no es bueno, que no tiene talento para pintar, para dibujar, para lo que sea que tenga que ver con todas estas técnicas. Y me trajo a la memoria una frase que leí por ahí que dice que muchas veces es la audacia y no el talento lo que hace a una persona artista, ¿no? Y quizás tener esto en cuenta como para entender que tampoco es verdaderamente artista el que tiene talento solamente, ¿no? No, claro, no. A mí como buena taurina me gusta mucho hablar de procesos. Es una palabra con la que insisto bastante en mis espacios. La gente que viene a mi taller y todo conoce como mi palabra llave. Quiero decir, todo proceso creativo implica paciencia y laburo. Esta es la otra parte. Necesitas sentarte un rato al día para construir un talento. Porque acá está la trampa de lo innato, ¿viste? De que venimos con un don, que en un punto podemos discutirlo. Quizás algunas personas destacadas del arte que hemos conocido, sí, podemos creer que tienen un don especial, pero también es discutible. Lo que seguro tiene un Miguel Ángel es 1000 horas adentro del lugar donde está haciendo su escultura. Y eso en este tiempo moderno, con la velocidad de las redes, con los capitalismos múltiples que tenemos todo el tiempo, que es el mismo capitalismo, no tenemos tiempo de hacer eso. Esa parte es verdad. Pero realmente para poder lograr expresar algo puro, interno, hace falta tiempo y hay que atravesar la frustración y hay que pasar la angustia y hay que ver la obra, que es como parir, ¿viste? Implica algo muy profundo y muy fuerte. Es real, yo siempre los veo como pequeños hijitos, ¿no? Una fotografía, un poema, una pintura, lo que sea, son pequeños hijitos. Y sí, aparte viste que, no sé, seguro te pasa vos que sos también súper creativa y que has hecho hermosas poesías, me acuerdo mucho de lo que escribías sobre los relojes, me acuerdo ahora mismo. Sí. Viste que cuando una lee lo que escribió en un momento, sobre todo momentos de angustia, leer la obra te hace inmediatamente vivenciar ese recuerdo, aunque no pasaste por ahí por el modo más habitual de recordar. Este es como más inmediato, uno ve la foto y se acuerda de lo que sentía en ese momento instantáneamente, como un olor, parece eso, provoca una foto interna también. Que te transporta inmediatamente. ¿Viste? Decís, ay, yo me acuerdo cómo me sentía de mal en esta época, o lo que andaba buscando en esta época, y cómo no veía. Y por ahí es una foto que te lo muestra. Sí. No de tu cara, quiero decir, una fotografía que vos sacaste. Claro, sí. Y entonces también esta manera de acompañar procesos creativos también es un diario y es un registro de la biografía propia, de la vida de una, ¿no? También eso es lindo. Sí, eso es re lindo. A mí me pasó que en la época que estudiaba fotografía, cuando tenía 20 y pico, miro las fotos y digo, ¿cuántas cosas que saqué? Son súper oscuras, me gustaban los cementerios, eran surreales, mezclaba cosas, había de repente un flamenco en una bañera y no había... Era una cosa muy rara, como que combinaba un montón de fotos, pero eran medias oscuras, tenebrosas. Iba a los cementerios a sacar fotos al gato en la tumba, ¿viste? Y yo digo, qué distinto que es a lo que hoy sacaría, que están mis nenes sonriendo y yo feliz de la vida con ellos, que me dan besos, digo, es otra cosa. Y me encantaba eso también, y cuán liviana me sentí, y cómo no me sale eso ahora, porque verdaderamente en ese momento siento que expresé algo, ¿no? A través de la fotografía, sin intención, dejándome ser... Y eso es lo loco, ¿no? Y como que recuerdo en algún punto todo eso que lo veo a través de esas fotos, que ni siquiera son autorretratos, sino que son verdaderamente hasta objetos incluso,
¿Cómo expresan cómo yo me sentía? No sé ni siquiera si en esa época, sino de cosas más viejas. En algunos se ve como muy gráfico esto de que te teletransporta, digamos, a lo que te llevó, a esa cosa más interna que te llevó a expresarlo de la manera en que salió, ¿no? Claro, y es buenísimo que uno lo guarde porque sí. También es la evidencia de la capacidad de mutar, que también es creativa, ¿no? Que traemos. Tenemos esta capacidad de cambiar de foco, de cambiar de sensibilidad, de ser una expresión diferente, como vos decís, y no quedarnos pegados a esas obras creyendo que somos eso, ¿viste? Nos amplía un montón volver a ver ese tipo de obras que surgen en momentos de claro oscuro, ¿no? Como, es muy lindo guardarlo. Hace poco estaba charlando con una amiga y ella me decía que había encontrado un primer collage que habíamos hecho hace mucho. Y no, era increíble porque recordábamos las dos en el estado en el que estábamos en ese momento y no me acordaba del collage, pero cuando lo vi me acordé todo junto. Nos acordamos Claro. todo junto. Y estuvo buenísimo porque después lo podés ver y explica un montón de cosas para mirarte, ¿viste? Ahora. Claro. Y contame, en las sesiones en las que trabajás, ¿no? Como guía, ¿qué técnicas aplicás? ¿Y cómo es el proceso, ¿no? Sí, porque quizás mucha gente piensa del otro lado que realizás interpretaciones de los trabajos de los consultantes. ¿Cómo es un poco para que la gente se vaya dando una idea? Está buena la pregunta también. Depende. Acá voy a abrir geminianamente la variable. Creo que primero lo importante es descubrir y descifrar algo del lenguaje que trae la consultante o el consultante. Es decir, desde dónde simboliza el mundo y cómo siente hoy que puede expresarse. Entonces, por ahí a veces te trae directamente la persona el lenguaje que quiere usar. Te dice, por ejemplo, que viene escribiendo. Y entonces mi tarea ahí, al menos como yo la pienso, es potenciar eso para que siga indagando. A veces no, a veces vienen desde la total apertura y confían en lo que yo les vaya a sugerir, y ahí trato de resistirme a sugerir, digamos, ¿qué querés hacer vos? Trato de devolver esta pregunta. Pero verdaderamente a veces vienen desde un lugar abierto y entonces yo por ahí sugiero empezar por alguna técnica. Y en general, trabajo mucho con la autobiografía al inicio. Trabajar con una forma acotada, al menos, de relatar algo de la propia vida, desde el foco, desde el hoy, desde el anteojo que hoy tengo. Y bueno, y aparecen cosas muy lindas en ese relato y muy fuertes. La escritura es una de las, digamos, de los lenguajes más en carne viva, podría decirte, para hacer ese tipo de ejercicios, digo, autobiográficos, en donde uno realmente se tiene que poner a escribir sobre recuerdos o relatos que están muy instalados adentro. Y esa, podría decirte, esa traducción ya es un ejercicio muy potente. Y a veces genera mucha angustia o muchos sentimientos profundos que hay que acompañar a partir del trabajo juntas. Así que las técnicas son variantes que van surgiendo en el vínculo con la persona. Pero en principio podría decirte que sí, que pesco ese lenguaje desde mi interpretación, ahí sí, obviamente ocupo un lugar, interpreto desde un lugar, y después lo charlo con la persona a ver por dónde quiere ir y trabajo mucho con un mapeo de lo que está sintiendo ahora. No todo es relatar lo pasado, sino, por ejemplo, a veces les pido que en fotos traten de mostrar su día, ¿no? En clave de lo que podría yo usar después para conocer su día a día. Y entonces vienen con un montón de imágenes que son extensiones de la mirada, ¿no? Que me muestran por dónde está mirando. Y obvio, ahí tenemos muchas más herramientas para destrabar, pero por ejemplo, la primera es por qué no saco fotos a otra cosa, o qué dejo afuera, cuál fue la decisión de tomar esa foto. Y después hay que bancarse el proceso, esa es otra técnica, ahí te diría que también es como una técnica de, sí, de devolver la resistencia o de acompañar en esa pregunta, bancarnos el vacío cuando no hay respuesta, atravesar eso, ¿no? Y ahí las técnicas son distintas, pero me parece que una de ellas es la técnica de la pregunta,
como técnica concreta, es decir, ¿por qué no pudiste trabajar con esto o por qué trajiste estas fotos? Y ahí viene su relato. Otra técnica a veces es, en el momento de la sesión, quizás disparar algún video o algún material que yo creo que tiene que ver con lo que estamos trabajando y preguntar qué siente y cómo lo vive, ¿viste? Y entonces vamos, por ahí hay personas que no se animan tanto al principio, vamos confiando, les vamos brindando confianza, y vamos usando un poco técnicas que nos hagan charlar al principio más profundamente, ¿no? En otros casos, qué sé yo, ahora estoy tratando de pensar, pero en otros casos, si estoy cara a cara con la persona que viene al taller, a la escuela, por ahí pongo los pinceles, ¿viste? Si la veo muy ansiosa. Por ahí si la veo muy ansiosa, pero es algo muy también de lo que yo pesco ese día, desde mi combinación intuitiva y también desde mi formación. Pero, ¿viste? Es algo muy situacional, como dice la Gestalt, uh-huh. Muy del aquí y el ahora. Llega, le veo su energía desde donde yo miro. Y entonces por ahí vamos a la acuarela, ¿no? Y ahí quizás después de estar con la acuarela empieza a surgir la charla y empieza a aparecer lo verdadero, ¿no? En clave de la acuarela, pero está ahí apareciendo otra cosa. Eso como para tirarte algunas. Ay, qué lindo acuarela. Pero también tiene que ver, ¿no?, con tu trabajo, con esto también de improvisar, como se improvisa en el arte. Eso está bueno, ¿no? Y ser tan intuitiva de ver por qué lado hay que ir ese día o qué herramienta hay que utilizar con determinada persona. Es súper rico. Y viste que los trabajos nuestros, digamos, cuando acompañamos personas, también son artísticos. Justamente, das en un punto clave. Nosotras, como acompañantes de personas, talleristas, guiadoras, astrólogas, somos artistas de algo que en el momento también sabemos expresar que es propio. Así que está bueno esto que decís. Y me parece que nosotras tenemos la verdad, ¿viste? No. Es que no, y que en esto verdaderamente, más allá de todo el conocimiento que tengas, porque claramente tenés un montón de conocimiento y todo un camino recorrido, también es claro haber conectado con tu intuición y todo esto que dijimos, ¿no? De improvisar, de ser espontánea, de abrirte a también que surja lo que tiene que surgir y ver cómo reacciona el otro, que nunca sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Y qué va a despertar en el otro. Eso es lo lindo. Y es verdad esto también de bancarse el proceso. Yo creo que el arte fue, y mirá que estuve después con un montón de herramientas, desde lo holístico, y no hay como el arte, ya sea la fotografía en su momento, como escribir con voz en su momento, ahora trabajando con mandalas, que hayan generado una cosa que yo no... porque es como muy es como llegar al inconsciente de una manera en donde en algún momento lográs como vencer esa barrera y llegar a eso a lo que te estás oponiendo en algún punto. Uno pone mucha resistencia y te desestabiliza en algún punto, pero sanamente, ¿no? En el sentido de que empezás a darte cuenta de que estás llegando, de que tenés que llegar, pero te genera eso, es verdad. O sea, yo realmente el arte, o sea, por eso me gustaba hacer este programa y con vos, porque verdaderamente es lo que más me logra sacar y llegar más profundo. Es increíble. No sé si es en todos los casos, y creo que también esto de las herramientas, no todas las herramientas son para todos, y por eso hay tantas herramientas maravillosas, y cada uno tiene también que probar, ¿no? Pero esto que es importante destacar, que decías al principio, de que no hace falta tener un talento o haber hecho algo antes, algo artístico, como para meterse y probar, ¿no? Y explorar. También el arte es explorar. Tal cual, y disponer el cuerpo a los materiales, que también es todo un descubrimiento, como la mano, el trazo, lo que me pasa con la hoja en blanco, hay una conexión que también es del cuerpo, jugando, volviendo al recuerdo de la infancia, ¿no? De lo que nos pasaba cuando tocábamos los materiales desde otro lugar, sin pedirles nada, porque esa es otra cosa. Al material y al momento de crear le pedimos muchísimo y entonces no lo dejamos a ese momento libre. Le pedimos belleza o le pedimos velocidad, y en realidad no pasa ni ahí por esa parte. Tiene que pasar por lo lúdico primero, pero bueno, ahí tenemos que trabajar en vencer también lo que nos ha enseñado la escuela, lo que nos han dicho desde que somos muy pequeñas y blanditas,
en todos los espacios donde se suponía que teníamos que jugar, estábamos muy rígidas, aprendiendo a mostrar que lo hacíamos bien. Entonces, Y, hay que hacer una... Exacto. Es lo mismo, y se está por largar a llover acá, se escucha. ¿Es lo mismo un taller de arte para los que están del otro lado, no decir, uy, es lo mismo que me ponga yo en mi casa a pintar o vaya a un taller de pintura o de escritura, quizás, o de literatura, que una sesión de arteterapia? Y no, porque la diferencia es justamente acompañar un proceso creativo implica un vínculo entre que está haciendo lo que sea el ejercicio artístico y quien está acompañando. Ese vínculo es único y no se produce solipsista, no se produce solo, sola. Y por otra parte, hay una interpretación de mi parte de lo que esa persona me trae para leer, para ver de sí misma, que es única también. Digamos, como todo vínculo. Entonces, no, claro que no. Y otra diferencia es que no necesariamente estamos aprendiendo una técnica en el espacio en donde estamos creando desde la arteterapia como marco. Si la persona quiere fortalecer la técnica de la escritura y entonces tiene ganas de indagar, como me pasa con algunas consultantes, en géneros literarios, por ejemplo, bárbaro, vamos, pero es un anhelo que trae el consultante, no es algo que yo le pido que sepa hacer para que trabaje conmigo. Y esa sí es una diferencia, porque en un taller de arte lo que se va a enseñar es común a todo, desde una técnica, a todo el grupo. Por ahí obviamente el docente mirará si puede o no incorporarlo, pero hay un anhelo más pedagógico en ese caso. ¿Se aprende o no se aprende la técnica? En nuestro caso no, acá estamos acompañando procesos creativos que son particulares, tenemos que estar con muchas antenas, porque es vincular eso. Así que, como vos decís, también depende mucho del clima energético y de la angustia que traiga o de la alegría que traiga ese día, que traiga yo también. Claro, claro. Como que en algún punto, como que en la arteterapia el arte no es el fin, sino que es un medio, ¿no? Y sí, exacto. Exacto, es un medio y es a la vez un objeto también, porque después es una obra que vos te llevas y que te hace acordar de ese momento, como decíamos antes. Es hermoso, sí. La verdad que soy una fan y enamorada de todo lo que tiene que ver con el arte. Antes de preguntarte, vamos a ir a un corte para hablar de cómo combinás, ¿no?, esto de arteterapia con otra hermosísima herramienta que es súper completa para el autoconocimiento, que tiene que ver con la astrología. Así que antes de que nos cuentes, vamos a ir a un corte a escuchar un brevísimo tema de la mano de Silvio Rodríguez. Y les voy a dejar una tareita a todos los que están del otro lado. Les voy a decir que, y les voy a pedir que se dejen llevar por la letra de la canción, ¿no? La voz de Silvio nos invita a hacerlo. Y que dejen volar su imaginación, que se metan dentro de la canción. El tema se llama Óleo de una mujer sin sombrero y hablamos después del corte. Voy a leer ahora, Klaus, si te parece que seguís del otro lado, un extracto del libro El camino del artista de Julia Cameron, que conocí gracias a tus sesiones y siempre lo comparto porque me parece maravilloso. Y dice así: a través de mi propia experiencia y de la que he compartido con numerosas personas, he llegado a comprender que la creatividad es nuestra verdadera naturaleza y que los bloqueos son la represión antinatural de un proceso que es tan cotidiano y milagroso a la vez como una flor que brota en el extremo de una rama esbelta y verde. He descubierto que el proceso de conexión espiritual es claro y sencillo. De algún modo, tu creatividad es como tu sangre. Así como tener sangre es un hecho innegable de tu cuerpo físico, no lo has inventado. La creatividad es un hecho innegable de tu cuerpo espiritual. Nada que tengas que inventar. Con esto, te pregunto, Clau, ¿qué es entonces la creatividad? Bueno, es un poco... este libro toca algunas cuerdas, ¿no? De algo que por ahí tiene que ver con elevar más allá de lo que uno está creando y conectarse con un instante en donde la fuerza creativa nos atraviesa y sucede a pesar de los bloqueos o de las preguntas tan neuróticas que a veces tenemos, y entonces podemos sacar afuera algo que estaba dentro. Y ese momento es muy místico.
En mi caso, sabés, creo mucho, mucho en Dios, no tengo conexión con, o sea, no voy por religión humana en sí, sino que de buscar en Él como espíritu grande la perfección, digamos, lo que está detrás de todo lo que uno ve como bello y perfecto, o las proporciones áureas del arte, digamos, esta proporción que está presente en todas las estructuras que están en la naturaleza y, por cierto, también en nosotros, en el cuerpo, y toda esta como correlación que existe, que afina y que funciona. Yo creo que cuando estamos creando, lo que tocamos muy, muy, muy acotadamente tiene que ver con eso, con ese momento creativo que a mi ver tuvo Dios cuando nos creó. O sea, justamente hay un momento en que nosotros fuimos arcilla moldeada, ¿no? Y venimos de un lugar más grande que esta tierra. Bueno, entonces cuando nosotros también por añadidura armamos algo hacia afuera, nos conectamos con ese momento original que tiene que ver con haber sido creadas, ¿no? Como es muy grande eso. Es muy difícil separarlo de lo espiritual al momento creativo. Porque uno está realmente accediendo, no digo de forma consciente y sabia, ¿no? Digo de manera torpe, de manera puede, pero uno se asoma un poquito a esa claridad y bueno, y es gigante y es mágica. Así que yo creo que viene más por ahí mi definición de creatividad, que bueno, un poco este libro también la tiene. Y dice mucho esto, ¿no? De que Dios pone la fuerza creativa en nosotros y cómo nosotros la vamos a detener. ¿Desde qué lugar? Si es un circular, ¿no? Lo que vos leías. Es hermoso. Es un muy lindo libro que recomiendo para todos los que estén del otro lado si no lo leyeron. La verdad es que más allá de seamos artistas o no, siempre estamos haciendo de nuestra vida una obra de arte, así que lo puede leer cualquiera. Así como tus sesiones, Clau, creo que es un hermoso libro. Y nos quedó una pregunta pendiente del bloque anterior que tiene que ver con cómo combinás esto de que te llamás arte terapeuta astrológica en las redes. ¿Cómo sí. combinás estas dos herramientas, arte terapia y astrología? Bueno, en realidad la carta natal, que es este instante del cielo en el que nosotros llegamos, es una herramienta más que nos permite pensar un poquito las disposiciones de energía que tenemos como personas, como encarnaciones en el mundo de la Tierra. Pero es una información que es más grande que eso, ¿no? Que tiene que ver con un dibujo que estaba en las estrellas y en los planetas en ese instante que salimos de la panza. Y bueno, y es una herramienta que nos da como algunas coordenadas y lo uso mucho. En mi escuela, en principio, trabajamos primero sobre el conocimiento de este lenguaje para autoconocernos. O sea, es como una herramienta para acceder a pensar en qué niveles estamos de energía, cuáles son como las flores, para usar algo que decías, las flores que podríamos ser o tener de nosotras mismas si fuéramos a climas que no son más favorables. Y entonces uno empieza a ver que capaz que lo que tiene no está tan desconectado de lo que pasa en el afuera. Entonces, primero, muchas veces uno empieza como, ¿por qué me pasa a mí? Y después una reduce esa idea tan negadora y dice, no, bueno, esto es para aprender algo. Y en ese sentido la astrología nos deja trabajar con ese vínculo que existe entre el arriba y el abajo y el afuera y el adentro, ¿no? Así que es una herramienta, es un lenguaje. No es verdadero, digamos, por eso me gusta decir esto, para mí la verdad tiene que ver con mayúsculas, con Dios y con lo que está detrás de ese mandala, pero es un lenguaje que nos deja ver colores de la energía de una, maneras de ser, patrones, qué sé yo, trampas. Y la idea después es elastizar eso, y eso es con trabajo también, porque tampoco la carta es una determinación. Tenemos que pensar cuáles son los lugares, los vínculos que nos llevan a nuestros peores lugares y cuáles son los vínculos que nos alumbran. Y bueno, ir haciendo lo que ya sabemos que es difícil, que es cambiando cosas. O amando las que tenemos, que también es difícil.
¿no? Es verdad, es verdad, es difícil también amar todo eso. Así como verlo y aceptar las sombras, también es difícil amar y reconocer y todo lo que tiene que ver con nuestra luz, ¿no? Es tal cual, es difícil. Ahora, viendo esto del lenguaje de la astrología, me encantó eso de que no es verdadero, siempre siento que es como un clima que hay de fondo, ¿no? Y que como una tendencia que traemos también, ¿no? Como una cajita de herramientas con la que venimos al mundo, pero que obviamente siempre todo puede ser reescrito constantemente. Y me gustaría ir haciéndote una pregunta porque ya vamos a ir cerrando, queda un ratito nada más. Me encanta hablar de todo esto y me encanta tenerte ahí, es tan lindo irte, ya sos una poesía con pies, creo. Así que es hermoso escucharte. Mujer linda. Qué hermosa. Hay este tema que es las señales, ¿no? Las sincronicidades del cual hablo tanto en las redes y hablo también acá en el programa. Y tus sesiones son las que me acompañaron a observarlas en algún punto. Recuerdo que una vez me dijiste... ¿Te acordás de tus pájaros? Sí, los pájaros, que es terrible, siempre cuento las cosas y me siguen pasando con los pájaros, es terrible. Y me decías, ¿no? Observá las señales que tenés en tu día a día. Y yo te decía, ¿qué señales? ¿De qué me estás hablando? Y fue increíble porque me acuerdo que de repente empecé a observar la mariposa que veía muriéndose. Y te acordás que veía muriéndose un montón de pájaros. Todo se moría alrededor mío. Yo decía, ¿qué está pasando? Claro, estaba muriendo una parte de mí, estaba muriendo mi ser para transformarse en otra, estaba viviendo literalmente un despertar, una muerte, pero bella, bellísima. Pero bueno, en ese momento la verdad que no lo comprendía. Yo digo, ¿están muriendo todos los pájaros a mi alrededor? No sé qué está pasando. En ese momento uno se siente mal, ¿viste? Decís, ¿por qué estoy matando gente, pájaros? Sí, ¿Qué es horrible. Bueno, y ahí me invitaste como a escribirle un poema por día o la cantidad de poemas que tuviese, que sentiese que escribir a cada una de esas señales, ¿no? Y yo hace un tiempito cada tanto las miro y digo, qué loco, ¿no? Cómo le escribí a ese pájaro, a esa mariposa, a ese número, a lo que sea. Y escribí más poemas que nunca, creo, esa semana, porque es como que se multiplicaron todas las señales y ahí empecé a entender muchas cosas, ¿no? Así que desde ese momento, sí, fue hermoso. Me abría a ellas y por eso lo comparto a diario. Y hoy, bueno, te quiero agradecer por ello y también pedirte, porque sé que en algún momento también me contaste alguna de tus señales, ¿cuál es la señal que más recordás que te guste compartir en este momento? Bueno, creo que ya te la conté en algún momento, pero la uso en general, la cuento. Fue el momento en que me cansé de mi cabeza lógica y toda mi parte virginiana que me pedía números y pruebas. Y fue en un momento de angustia, porque en general uno toca fondo, una toca ahí, algo que ya no va, como decís vos, estas muertes. Y mi viejo estaba muy, muy mal, ya estaba como por morir, ya se sabía que no había mucho que hacer. Y yo daba muchas clases en esa época, tenía muchas escuelas y muchos lugares, entonces estaba de colectivo en colectivo bajando, ¿no? Iba a llegar y había muchos cursos. Entonces yo subía a esos colectivos y era medio zombie, vos imagínate que no estaba muy ahí. Sí. Y una vez estaba muy angustiada, recuerdo mucho de decir, me vuelvo a casa porque no tolero llegar a la escuela. De la tristeza que tenía, no encontraba mucho el sentido, porque obvio me estaba pasando de todo y yo seguía haciendo un montón de cosas de trabajo y no entendía, no sentía. Y estaba tan angustiada que no, incluso te puedo decir que no veía bien, ¿viste? Cuando se te nubla la vista. Y en un momento bajo del colectivo, yo ya venía pidiéndole lo que en ese momento creía que era el universo y bueno, venía penetrando, buscando. Y bajo del colectivo, muy mal, muy mal. Y me empiezan a rodear tres mariposas, no una, ¿no? O sea, me empiezan a rodear durante muchas cuadras, ¿eh? Y caminé hasta que llegué a la escuela, te podría decir, que las mariposas me acompañaron como en círculo, ¿viste? Y siempre que lo recuerdo, yo sé que Dios estaba ahí. O sea, lo que pasa es que en ese momento uno tiene que empezar a hacer el camino de integración de eso, pero bueno, ese fue como un momentón, ¿viste? Muy potente. Y además, en general lo cuento y qué sé yo, la gente no, ¿viste? ¿Qué nos pasa? Esto no entiende bien. Uh-huh. ¿Qué significa hasta que no le pasa? Pero es muy fuerte lo que nos pasa cuando nos conectamos con lo grande, ¿viste? Es y hermoso. Esa señal fue como, wow.
Y ahí arranqué, acá viene mi gato hablando de señales. Y ahí arranqué, bueno, un proceso de búsqueda espiritual, no sin angustia, porque también eso es mentira, de que uno ve las señales y que ya está. No, ahí empezar a sentir quién es, cómo es, de dónde vengo, ¿viste? Empieza el agujero. Empiezan las preguntas. Pero esa señal fue como, bueno, es hermoso. No era mi papá, ¿viste? No era mi papá o lo que me pasaba con él solamente, sino que era mi espíritu ahí buscando. Sí, todo tu ser buscando algo más. Sí, eso me mata. Qué hermoso, ¿no? Y tan significativo con las mariposas que tienen que ver tanto con la transformación, así que es hermoso. Verdaderamente. Yo veo también a diario cómo la gente no entiende que le estoy hablando de una plumita, de una mariposa, de lo que sea, ¿no? Y después cuando la ven se ponen tan felices y empiezan a ver tantas que dicen, wow, porque realmente está lleno de mariposas y está lleno de plumas y está lleno de números y está lleno de lo que sientas que es una señal y de sincronicidades, ¿no? De encontrarte con gente, de textos, de carteles, de lo que sea, de canciones. Pero cuando sentís que es, como ese caso en el que vos sentiste y te generó lo que te generó adentro, esa es la mejor respuesta que puedes tener. Más allá de lo que cualquier persona te diga, esa es la mejor respuesta. Por más de que el mundo esté lleno de mariposas y sea época de mariposas, sabés que eso fue una señal para vos y eso no te lo quita nadie. Y esa es la mejor confirmación, ¿no? Porque muchas veces me dicen, esto fue una señal, ¿vos qué sentiste? Que sí. Y entonces ya tenés la respuesta, ¿no? De alguna manera. Te invito, Clau, a que nos leas, nos van quedando pocos minutitos, a que nos leas tu último posteo para así la gente pueda oír un poquito de tus palabras, de tu voz. Bueno, yo cuento un poco, trato de contar un poco este mundo energético cotidianamente a través del lenguaje poético. Voy a llamarlo del verso libre, tampoco es que hago una métrica, una medida. Sí. Pero trato de sacar un poco de esta data energética que me viene a través de la poesía y bueno, dado que me pedís, leo la de ayer. Vos querías que lea la de ayer, ¿no? Sí, así la gente va sintonizando un poco con ello. Bueno, la de ayer se llama Inventario y dice lo siguiente: un cuerpo que pide banco, una red de amigas que sostiene, un aire caliente y un pulso que excede, algunos enojos renovados, algunos seres oxidados que vuelven, algunos proyectos desempolvados, algunas capas de nostalgia que se mueven, unas ansias de encuentro y cama, un cansancio, un hambre, un drene, un poco de exagerar y un lapso de conciencia breve, una conexión de otro plano con gente que parecía leve y una desconexión sideral con los que creíamos íntimos seres. Así es el tiempo de inventariar entre la balanza y el escorpio que se viene. Será que en el tiempo de reciclar nos aviva el color de lo que vive y de lo que muere. Será que quizás es mejor alejarnos al fin de andenes sin trenes. Hermoso, me encantó. Este me súper resonó. Así que a quien esté del otro lado, si le resuena, puede seguirte en Arte Terapeuta Astrológica en Facebook y en Instagram. Y a su vez en tu escuela Resonar, ¿es así? Así es. Resonar es una escuelita con amor que formamos con otros profes que cruza un poco estos lenguajes. Así que, bueno, te agradezco de corazón, Noé, por tu inmensa generosidad, tu brillo y tu alegría, tu creación y por este espacio, por el amor de siempre, porque sé que también haces tu práctica desde ahí. Así que, bueno, te agradezco mucho la entrevista hermosa. Gracias. Qué linda. Bueno, gracias, Clau, a vos una vez más. Y gracias principalmente por el camino que recorrimos juntas. La verdad que a mí me ayudó muchísimo. Lo recuerdo siempre, tengo súper presente cada una de las cosas que aprendí. Y fue el camino, creo que el comienzo de una gran transformación en mi vida. Así que infinitamente agradecida. Gracias a vos. Un placer acompañarnos mutuamente. Bueno, ojalá que... Qué lindo. Ojalá que cada día más personas, ¿no?, se abran al arte y como siempre te digo, ¿no?, esto de que no todas las herramientas son para todos, pero el expresarse creo que es clave en el ser humano y ya sea a través del canal que sea, pero expresarnos, ¿no?, la importancia de que verdaderamente expresemos y saquemos de adentro. Así es, vital. Vital. Así que bueno, vamos a leerte algo que quedó acá cortito, que me gustó de Foucault, que dice: lo que me sorprende
o lo que me sorprendía, dice, es el hecho de que en nuestra sociedad el arte se ha convertido en algo que solo está en relación con los objetos y no con los individuos o la vida. Y también que el arte es un dominio especializado de hechos por expertos que son artistas. ¿Pero no podría la vida de cualquier individuo ser una obra de arte? ¿Por qué una lámpara o una casa son objetos de arte y no nuestra vida? Así que me gustaría dejarles a todos los que están del otro lado oyendo una tareita para esta semana, que siempre dejo tareitas, para que se realicen dos preguntas. Por un lado, ¿cómo pueden expresarse? ¿A través de qué herramientas pueden conectar con la expresión de sus emociones? Y la otra pregunta que les dejo es, ¿cómo pueden embellecer la gran obra de arte que es la vida de cada uno de ustedes que están del otro lado? Así que gracias, Clau, una vez más. Nos vemos el próximo miércoles en Redes de Luz a las 18:30 horas. Vamos a estar conversando con otro interesantísimo invitado que no puedo creer que ya grabamos el programa, así que ya está y ya sé que es hermosísimo. No puedes perdértelo, agéndalo. Va a estar tan lindo como este. Vamos a estar hablando con Laín García Calvo, que desde España nos va a estar compartiendo todos sus conocimientos, sus vivencias y experiencias en términos de lo que es la ley de atracción, lo que es el propósito de nuestra vida, su propia historia, ¿no? De cómo salió de una crisis que él vivió desde chiquito y cómo lo superó y cómo generó todo su cambio y su transformación, que es el tema que principalmente le gusta exponer. Y es su saga, la voz del alma, ¿no? Y la importancia de esto de oír nuestra voz del alma, que el arte justamente nos conecta con esa voz, con esa intuición, con ese sentir. Así que todavía no puedo creer ese programa, estoy feliz, ya lo está cocinado, así que ya sé de qué se trata. Los esperamos la próxima semana. Gracias, como siempre, por estar ahí. Gracias, Clau, una vez más. Me encantó hablar de esto del arte, sabes que me hizo mucho bien. Y bueno, y esperamos que del otro lado se estén conectando entonces con estas preguntas, que empiecen a entender que es necesario expresarse, cómo pueden expresarse y cómo pueden embellecer esa gran obra de arte que es la vida de cada uno de ustedes. Y así también empezar a abrirse mucho más a esas señales, entender que hay mariposas, que hay plumas, que hay lo que sea que sientan como señal, que el universo siempre está respondiendo, Dios está respondiendo, nos estamos respondiendo a nosotros mismos, solo hay que verlo, ¿no? Abrirse a esto. Así